Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse. Buenas. Hola. Qué guapas que estáis, ¿eh? Wow. Sí, coloreadas. Sí, cada uno con su color. La yo poesía. Un fondo oscuro, no sé por qué, siempre tengo un fondo oscuro. Ahí te da un poco de brillo. Hiciste algo. Luz, ¿no? Bueno, estamos en poesía más poesía, no nos confundamos, estamos en poesía más poesía, número 143. ¿Pero 143? Uh-huh. Bueno, hoy vamos a ver a un poeta iraquí que se llama, no pronunciaré bien, evidentemente, pero se llama Bard Zakir al-Sayyad. Bard Zakir al-Sayyad. Es un poeta que nació en 1926, ¿no? Para ubicarnos. Fue un destacado poeta iraquí bien conocido en todo el mundo árabe y uno de los más influyentes poetas árabes de todos los tiempos. Sus obras han sido traducidas a más de 10 idiomas, incluyendo inglés, entonces escribía en árabe, persa, somalí e urdu. El sur de Irak da cobijo a la pequeña aldea de Yakur, inmortalizada junto al riachuelo que la riega, Buaib, en el mundo poético de Al-Sayyad. Aquí juncos, espesos palmerales, poblados de risueños pájaros y noches estrelladas radiantes con una luna llena que ilumina los pequeños y ondulantes ríos repletos de conchas, se entrelazan para dar fisonomía al pantanoso vergel de Sat al-Arab, de Sat al-Arab, donde al unísono terminan su viaje por las áridas tierras el Tigris y el Eufrates, después de regar mitos y leyendas, de abrir surcos en las milenarias civilizaciones mesopotámicas. Eso para ubicarnos, tenemos que ver dónde estamos. Nace el 24 de diciembre, Bard Zakir al-Sayyad, en esa aldea llamada Yakur, al sur de Irak en el año 1926, año en el que se determina la frontera con Turquía, cerca de la caída y posterior división del Imperio Turco entre las fuerzas aliadas al término de la Primera Guerra Mundial. Como resultado de este reparto, Irak queda bajo influencia británica, cuya administración instaura en 1921 un régimen supeditado a sus intereses económicos sobre la zona del Golfo Pérsico, la monarquía. Esta institución, asentada en las anquilosadas estructuras otomanas, frena el progreso de una sociedad abierta a la modernización que no tarda en percibir el fraude de su aparente independencia y ve cómo sigue viviendo sometida al feudalismo rural y privada de los derechos básicos, llegando incluso desesperados a empuñar las armas en sangrientos levantamientos reprimidos con crueldad. Bard, el mayor de tres hermanos, vive muy apegado a su madre Karima, que muere a consecuencia del parto de una niña que no sobrevive. El padre, un pastor y cultivador de dátiles, decide casarse de nuevo y abandona la aldea, dejando los niños al cuidado de su abuelo. Su carácter comienza a manifestarse como el de un niño serio
e introvertido, responsable y muy sensible, tanto física como espiritualmente. Desde Yacur, acude diariamente a varias aldeas cercanas para recibir la educación básica, iniciándose en la literatura. La llamada de la poesía como un destello de autoafirmación se percibe cuando se traslada a Basora, en compañía de su abuela materna, para realizar sus estudios secundarios. Sus poemas de adolescencia han pervivido recogidos en el poemario Al-Bawakir, algunos de corte romántico como A la orilla del río y otros de tono elegiaco como Los mártires de la libertad, en el que manifiesta su sentimiento anti-británico. Bueno, vamos a empezar a leer porque hay varios poemas y así vamos a saber un poco con quién estamos. Esos primeros poemas de los cuales hablan, yo no he tenido acceso. He conseguido un solo libro, ¿no?, en español de ese poeta y lo que he encontrado publicado por ahí pues empieza en los años 58, 60. Entonces, toda su primera producción, pues solamente ahí me lo nombran, pero no lo pude leer. Entonces, Laura va a empezar a leer. Vamos a ver. ¿Dónde están los poemas? Pues no sé cómo se llama el primer poema, que no lo tengo. El río y la muerte. Pues el río y la muerte. Adelante, vamos viendo. El río y la muerte. Uno. Es ese río, ¿no? Que él va a ese río del cual hemos hablado ahí al principio, ¿no? Que él le pone. Buwa. Buwa, buwa, campanas de una torre que se pierde en el fondo del mar. El agua en las jarras, el ocaso en los árboles, vierten las jarras campanas de lluvia. Su cristal se funde en un gemido. Buwa. Buwab, se oscurece en mi sangre la nostalgia por ti. Oh, Buwab, oh, mi río triste como la lluvia. Desearía correr en las tinieblas, apretar mis puños que llevan los deseos de un año en cada dedo, como si yo llevara ofrendas hacia ti de trigo y flor. Desearía dominar las cimas de las colinas para ver la luna cómo penetra entre tus orillas. Esparce sombras y llena los cestos de agua, peces y flores. Quisiera adentrarme en ti, perseguir la luna, oír a los guijarros tintinear a tu paso en la quietud, con el piar de miles de pájaros sobre los árboles. Bosque de lágrimas, eres tú, oh río. Los peces velan, duerme el alba. Y estas estrellas, siguen esperando alimentar con seda a miles de agujas. Y tú, Buwab, quisiera ahogarme en ti, recoger madreperlas para levantar con ellas una casa que iluminase junto al verdor de las aguas y los árboles la luz que derraman las estrellas y la luna. Mientras inmerso en ti, voy al alba con la baja mar hacia el mar, pues la muerte es un mundo misterioso que seduce a los pequeños y la puerta oculta está en ti, Buwab. 2. Buwab, Buwab, 20 años pasaron como siglos cada uno. Hoy, cuando envuelven las tinieblas y reposo en el lecho sin dormir y agudizo los sentidos, árbol al alba, lleno de ramas, pájaros y frutos alertas, siento que la sangre y las lágrimas como la lluvia las derrama el mundo triste. Campanas de muertos en mis venas estremecen al llanto, se densa en mi sangre la nostalgia por una bala con hielo repentino, atraviesa las entrañas de mi pecho como si el infierno quemara mis huesos. Quisiera correr a ayudar a los combatientes, apretar mis puños, abofetear al destino. Quisiera ahogarme en mi sangre hasta el abismo para llevar la carga del mundo junto a la humanidad y resucitar la vida. Mi muerte es victoria.
sigo un poquitín. Al terminar los estudios en Basora, se dirige solo a Bagdad para ingresar en 1944 en la Escuela Superior de Magisterio y cursar la rama de Lengua y Literatura Árabes. En Bagdad desarrolla las dos cualidades que marcan su personalidad, que ya se vislumbraban desde su infancia y adolescencia: su ideología de compromiso social y su postura poética. Conocedor de la opresión en la que viven las clases más bajas, tanto en el área rural como en la urbana, y llevado por sus deseos de transformar la sociedad, se integra en las filas del Partido Comunista Iraquí, como miembro activo, siguiendo los pasos marcados por el modelo soviético, que es secundado con entusiasmo por las juventudes de los países árabes. Se convierte en portavoz de propaganda con su poesía y en representante de los estudiantes de su escuela. Dirige y organiza huelgas contra la administración política de la escuela y manifestaciones donde, además de pedir la reforma de las instituciones, se exige la retirada de las tropas británicas de Irak y una intervención internacional ante los masivos asentamientos judíos en Palestina. Debido a su continua actividad revolucionaria, es encarcelado repetidas veces y finalmente expulsado en 1946 de la escuela. Cuando es readmitido un curso más tarde, cambia de especialidad y en 1948 se gradúa por Lengua y Literatura Inglesa. Virginia, el siguiente vamos a hacer. El siguiente. Burdel. El burdel. Bagdad es un gran burdel. Los ojos de la cantante son como un reloj que hace tic-tac en la pared, en la sala de espera de la estación del tren. Oh, cadáver tendido sobre el suelo, donde los gusanos son una ola de llamas y seda. Bagdad es una pesadilla, muerte podrida que el durmiente devora. Su hora es días, sus días son años. El año es un yugo, el año es una herida que hierve el pensamiento. Los ojos de los onagros entre Ar-Rasaf y Al-Yas son agujeros de balas que adornaron la cara de la luna. Derrama la luna llena sobre Bagdad por las cuencas de los ojos una cascada de cenizas. Las casas son una sola casa. Se prensan los caminos, todos ellos cual hilos en un puño rebelde que los estira, los hilvana, los transforma en un camino hacia el mediodía. Las caras de todas las hermosas son la cara de Naida, mi amada. Su saliva es miel, mi pequeña. Sus caderas son un monte, sus pechos vasijas. ¿Estamos en Bagdad? Hechos de un barro del que el alfarero moldea en una estatua un mundo como los sueños de los locos. En su abismo estremecido por multitud de miembros somos formas. Ayer fue la fiesta de las flores. Se esparcen por las colinas los alimentos, los vinos, el baile, las canciones, el amor y las risas. Más tarde cesa todo, salvo unos pájaros que recogen el grao, salvo sangre con la que crece el campo, pájaros y ovejas. Salvo unos niños que dan vueltas alrededor de las llamas. La fiesta, ¿quién dijo que terminó nuestra fiesta? Que llenen el mundo nuestras canciones, la tierra sigue en fiesta, girando. Ayer fue la fiesta de las flores. Hoy, ¿qué hacemos? ¿Sembrados
o matamos? ¿Es esto Bagdad? ¿O es Gomorra que volvió y su regreso fue muerte? Yo, entre el gemido de los grilletes, siento que el sonido de una noria o el grito de la savia en las raíces. Del poemario El canto de las lluvias, de 1960. Wow. Y todavía no había pasado lo que pasó después. Bueno, que parece que hay países que van a por ellos, ¿no? Y que no pueden levantar la cabeza nunca. Sí, sobre todo los que tienen petróleo y esas cosas. Sí, pero viste que después hay otro que no tiene ni petróleo y que va en fina. De forma paralela, contacta con diversos círculos literarios iraquíes centrados en una línea poética renovadora, en tema, forma y estilo, que le permite adquirir la originalidad característica propia de su obra. Pertenece a una generación de intelectuales cercana al pensamiento liberal de Occidente, activamente comprometida con la realidad de su país. Al plasmar los problemas de la nueva sociedad, estos poetas toman conciencia del gran freno expresivo que supone la tradicional estructura de la poesía árabe, mantenida desde épocas preislámicas como tabú y particularmente arraigada en Irak, la casida, que después de disfrutar del esplendor de los periodos Omeya y Abbasí, vive sumergida en un profundo letargo hasta resurgir con nuevo brillo a finales del siglo XX. La casida ata al poeta a lo largo de todo el poema a un solo metro, a una sola rima, a una dicción ya caduca y a unas oscuras imágenes sin permitirle expresar libremente las inquietudes de las nuevas sociedades inmersas en un vertiginoso remolino de corrientes. Tanto los poetas del movimiento neoclásico como los románticos y posteriormente los simbolistas vieron cómo la casida limitaba su expresión. A pesar de que sus constantes intentos por adaptarla no germinaron en un auténtico movimiento de innovación poética en cuanto a tema y forma, sus experimentos en forma y su ampliación temática fueron muy valiosos para que surgiera y se asentara con éxito una tendencia que transformaría esta realidad, el movimiento del verso libre. El verso libre, al reajustar y adaptar las formas arcaicas de la casida que asfixiaban la libertad de expresión del comprometido poeta moderno, realiza una revolución primeramente visible a nivel prosódico. Así establece como unidad métrica el pie frente al verso de múltiples pies. Elimina tanto la monorrima como la separación del verso en dos hemistiquios, incorporando nuevas formas rítmicas de gran perfección musical. Conceptúa además el poema como un ente único, sin separación posible entre forma y fondo. Elena, seguimos. El lector de sangre. Lector de sangre, mira qué título. Yo, oh Odilo, que invades la entrada de los arcanos divinos, vi que tu día se acercaba. Estas nubes del crepúsculo, la sangre arde por sus bordes y dispersa por los senderos el ocaso de violetas, rosas, el color de la ropa de las víctimas. Brillan columnas sombrías y el asfalto con los jóvenes, con las mujeres agitadas cual campo de trigo, y los tejados, como si Babel les confiara restos de sus jardines. Si hubiera una semilla de humanidad y yo oyera gritar, este es llevado al juicio final, como si las venas del ocaso se abrieran, gritó, cual voz en llamas que llevara el viento desde todos los valles del infierno. ¡Ay! Vi como a uno lo destruían,
asfixiándolo unos pechos coléricos. Oí el tiritar de las víctimas en las tumbas y la sangre de las gestantes al beberla los fetos en sus tinieblas. Oí el eco de tus pisadas arrastrando débilmente hacia el fuego los despojos de tu cuerpo. El infierno es cuchillos que mellan por la tráquea de tu pecho la venganza de toda la sangre de los tiempos. Comí con las víctimas en fuentes de sangre. Bebí lo que dejó la boca consumida en la vasija. Olí las pieles que la lepra despellejó en mi abrigo. Sorbí el agua de los calcetines de los prisioneros en el aliento del aire. Olí en el aire el humo de tu casa, a tus hijos calcinados, la carne abrasada de tus hijos. De no haber tenido por costumbre quemarla, no habrían probado los inocentes el tormento de otros inocentes. Crecí con los hambrientos, con los millones de pobres, conocí muchos secretos, todos los temblores de los corazones, todos los colores de la oración, la repugnancia de las pupilas ciegas en la oscuridad de sus párpados, la sangre buscaba la luz, a las que llevan sus ofrendas a las tumbas de los amantes, a las que encienden velas de múltiples lenguas que abofetean los pedazos del pan, exprimen sangre de los senos hasta sangrarlos, el gemido de las ciénagas, el cortejo de sus juncos, el barro de las alas del mosquito como si sus habitaciones ahogados respirasen desde el fondo y suplicasen al cielo que salvase a los niños de ahogarse. La fiebre en el aire, el tedio en las chozas, bebiendo toda la lluvia del invierno hasta saciarse. Con las cañas empapadas con cada gota de agua, hay llanto de un agonizante seducido que vomita con la medicina. Los árboles cayeron sedientos, secos al mediodía. Se desquebrajaron sus hojas y sus copas pequeñas. Como si el cementerio del mediodía absorbiera la matriz de la vida para dar su zumo a los muertos. Soy el lector de sangre que no ves, pero tú descubres. No os admirarlo para tal vez librarte de la constante sangre que salpica un fuego en tus párpados por una lanza que repta por el sueño como si fuera tu corazón degollado. Caín se fijó ayer en la sangre de su hermano. Te atrapa el vértigo ante la visión de la sangre que fluye. Se detiene. El polvo, cual boca de lactante, lleva temblores y sonrisas del nacido. Temes que la profecía aplaste tus pupilas. ¿Y la muerte? Temes huir de ella como se dispersa una bandada de perdices. Inquieto te estremeces hasta los cartílagos. ¿Es la muerte? Por fin, como el hambre exprimía mi sangre y sorbía mi agua. Supe lo que inquieta al desterrado. Casi cada boca tras de mí aullaba, aquí llega este. A punto estaba cada ojo que hallé de iluminar mi nombre en su abismo, mi locura en las calles. No pregunto a los transeúntes cerca o lejos por su final. Mi dolor, la nostalgia al ocaso. Siento con temor en el eco de los que siguen mis pasos las pisadas. Estoy a punto de ver una mirada sospechosa cuando en una mano oprimiendo mi hombro estoy a punto de verla. ¿Conoces eso? ¿Conocerás un mundo en cuya linde se apilan columnas sombrías? Oye gritar, este es llevado al juicio final. Nos arrojan a su muerte los cuerpos de las tumbas cual la voz en llamas que llevara el viento desde cada valle del infierno. Del poemario El canto de las lluvias de 1960. Al-Sayyab será responsable de la divulgación del verso libre como medio de expresión de las nuevas sociedades árabes ante las nuevas necesidades psicológicas.
sin dejar de escribir poemas de propaganda para el Partido Comunista, inicia su andadura por el verso libre y en 1946, tiene 20 años, fecha su primer poema plenamente integrado dentro de esta corriente. El poema se llama Era amor, de contenido romántico. La publicación de su primer libro de poemas, Flores marchitas, de 1947, muestra a un romántico de ideología revolucionaria marxista, línea mantenida en Leyendas, de 1950, cuyos poemas se someten en su mayoría al verso libre. Posteriormente se publica una selección revisada de ambos libros titulada Flores y Leyendas, en 1963, donde se mezclan poemas escritos siguiendo la tradicional casida con otros en verso libre. Ambos divanes apoyan la expresión de ideas en la asociación psicológica donde los pensamientos de la conciencia se mezclan con el inconsciente y los deseos con los recuerdos. Cuando el poema atiende a la normativa de la casida, se observa que la rigidez de esta limita el fluir y ordena el tema, y cuando escribe el verso libre no aparece ninguna estructura que frene la inspiración poética. Al-Sayyab ejerce como profesor de inglés durante el curso de 1948-49 en un instituto de provincias. Sin embargo, a principios de 1949 es suspendido de su actividad docente debido a su ideología comunista. Expulsado de la enseñanza debido a sus opiniones políticas, luego encontró empleo como catador, trabajando para la compañía de Fecha Iraquí Invasora. Sin embargo, aquí pone de Fecha Iraquí, de compañía de Fecha, pero quizás hay un error. Bueno, pues lo revisamos. Sin embargo, pronto regresó a Bagdad, donde trabajó como guardia de seguridad para una empresa de pavimentación de carreteras. Participó activamente en la Intifada Iraquí de 1952, en la que se unió a sus compañeros de trabajo para saquear las oficinas del Servicio de Información de Estados Unidos. Se subió a un poste de electricidad y declamó un poema revolucionario que había compuesto la noche anterior. El gobierno instituyó una campaña de represión contra los simpatizantes comunistas a raíz del levantamiento y Sayyab temió que lo arrestaran. Decidió huir del país. Obtuvo un pasaporte iraní falso con el nombre falso de Ali Artik y escapó por la frontera con Irán. Desde Abadán navegó a Kuwait en 1953. Este viaje fue el tema de su poema Farar. Trabajó durante un tiempo en la Kuwait Electricity Company, pero en 1954 regresó a Irak y rompió todos sus vínculos con el Partido Comunista. Por lo tanto, se le permitió volver a trabajar en el servicio público iraquí y se le asignó un puesto en la Dirección General de Importación y Exportación. Sin embargo, después de la revolución del 14 de julio, escribió poesía en la que criticaba al nuevo jefe de Estado, Abd al-Karim Qasim, y por lo tanto fue destituido de su cargo una vez más en abril de 1959. Después de la masacre de Kirkuk, se volvió abiertamente anticomunista y publicó una serie de ensayos llamados Kuntu Siyu Yiyan, Yo era comunista. En 1957, el poeta sirio Adunis y el poeta libanés Yusuf Al-Kal comenzaron a publicar una nueva revista, Mahalat Shir, revista de poesía, en Beirut. Sayyab comenzó a escribir para él y esto lo puso en contacto con otros escritores de su círculo, incluidos Oisim El-Har y Khalib Awi. En 1960, Sayyab visitó Beirut para publicar una colección de su poesía y ganó el primer premio, 1000 libras libanesas, en un concurso dirigido por Mahalat Shir, por su colección Onshudat al-Matar, la canción de la lluvia.
que más tarde se convertiría en una de sus obras más aclamadas, de sus obras más aclamadas. Vamos a seguir leyendo Cruz. Sí. Entonces. Ardor. Hasta cuando fundo tu pétreo cuerpo en mi fuego y aparto de tus manos la nieve, quedan entre nuestros ojos desiertos de nieves que vencen al viajero de la noche. Se diría que me mirases entre nieblas y lunas. Se diría que desde que existimos esperásemos sin encontrarnos. Pero esperar el amor es encontrar. ¿Dónde está nuestro encuentro? Se desgarró tu cuerpo desnudo. Se desgarró bajo el techo de la noche tu pecho entre mis dedos. Se desgarró todo por mi sed, salvo velos que ocultan lo que amo de ti. Como si yo impregnase tu sangre de sal, queda sediento quien desea beberla. ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde tu corazón desnudo? Te cierro la puerta de la noche. Abrazo la puerta para besar mi sombra, mis recuerdos, algunos secretos. Te busco en mi fuego sin encontrarte, sin hallar tus cenizas en el ardiente infierno. Agotaré todo mi ser en su infierno, todo lo que se oculta y aparece. Te quiero. Mátame para poder sentirte. Mata lo prohibido con sangre abundante, con tu fuego. Quémame sin fuego. Beirut, 26 del 10 de 1961, del poemario El templo sumergido. Norma, seguimos. Llévame. Bueno, el público llévame. Llévame a volar por los confines del cielo en una nube sedienta de cantos, de risas. Llévame. Las rocas de la desolación atan mi espíritu al fondo de un mar que no conoce el reposo. Llévame a ser la luz en tus tinieblas y no me abandones a la noche en los desiertos. Si no quieres ser para mi fuego leña, sé mi incendio. Si quieres liberarte de mis ataduras, no me dejes libre. Llévame hasta tu pecho oprimido por las penas de los años. Llévame, triste vivo. No me dejes en el camino, solo vagando hacia lo desconocido. Mis caminos eran hilos de nostalgia, de pasión, de amor, por mi hogar en Irak. Sus ventanas iluminaban la noche en mi corazón, por mi esposa, albergue de mi felicidad, mi firmamento. Sus astros trazan el camino, mi camino. Al agitarlo, los vientos del Simún dispersan en hilos aquellos lejanos caminos. Sus ostros, todos, se tornan tizones, a los que me crucifican en torno, clavan clavos en mi ataúd. Mis caminos se vuelven uno, y cuando los sigo me lleva a ti, como pie que rige el poema. Oh, boca, mi corazón gime por ti, camino que me guía a ti. No sabes cómo te anhelé ayer. Sin cesar olía tu abrigo, cual preso del regreso del hogar, olisquea las paredes. Aquí está su pecho, su corazón palpita de deseo, su pasión cosquillea, su pasión enciende una nube a la deriva hacia la tierra del amado. Humedecerá sus rincones con la miel de su rocío. Ayer te extrañé tanto. Besé los puños de tu abrigo. Aquí están tus brazos, aquí su axila, cueva de mi fantasía, puerto de mi boca al que vientos suplicantes arrastran, al que la marea de una incesante pasión hace rodar, donde la pregunta titubea. ¿Me amas? ¿Te sonrojas? ¿Se agota tu desbordante pasión quedando tan solo la sonrisa del lamento? ¿Te compadeces de mí o de tu corazón que se quiebra bajo la luz alzada en la roca del orgullo? El ladral de los perros, disperso entre murmullos de palmeras, despierta mi corazón viejos recuerdos y ata los latidos de mi corazón a la tierra de Irak. Escucho, papá.
mi amor se apaga, el fuego de la pasión se enfría, recorro la senda con mis pasos sellada, la luz se congeló en las ventanas de mi hogar, de él salí y a él regresé. Beirut, 3/7/1962, del poemario El templo sumergido. Se vuelca en una intensa producción poética que presenta una importante innovación de cara a la estructura y unicidad en tema-forma, con la incomparación del mito, un armazón que frenará y organizará el devenir de ideas, visible incluso en sus poemas más largos. Tiene poemas que no he podido seleccionar, bueno, que no me permití seleccionar, que son 10 páginas, ¿no? He seleccionado los que podíamos leer aquí, digo, porque son muy largos. Entonces, se integra poco a poco en el grupo poético Tam Muxi, al usar con gran frecuencia los rituales de la fertilidad como la base temática de esta época. La transición hacia un prisma realista y una estética acorde a su visión se inicia con el poema El enterrador, de 1952, donde expresa la degradación social, la injusticia económica de las clases sometidas, cuando el método eliotiano de abordar el tema central a través, usando el método eliotiano de abordar el tema central a través de la evocación imaginaria de las emociones. En su búsqueda de la modernidad poética, como Eliot, no hay lugar para la ruptura con la tradición ni con el pasado, sino su renovación y posterior transformación en una fuente de creación e inspiración rebosante de vivas y frescas imágenes sensoriales y mentales. De Eliot provienen también un extenso vocabulario y variadas imágenes. Las diferencias entre ambos van más allá de la visión La visión poética eliotiana, asomada a la tragedia cultural y espiritual, se muestra desde un encuadre religioso, pero Al-Sayyab, siendo un revolucionario que no puede limitarse a contemplar cómo se desmorona la sociedad árabe sin tomar partido e instar a un levantamiento que origine una sociedad de igualdad y fraternidad, la desarrolla desde las condiciones concretas de la sociedad. Entonces, vamos a ver si se... Laura, seguimos. La llamada de la muerte. Desde miles de tumbas, estirando sus cuellos, me gritan: ven. Una llamada que desgarra las venas, estremece los cartílagos, dispersa cenizas sobre mi corazón. Un crepúsculo ardiente habita entre estas sombras. Ven, abrázate hasta desaparecer. Mis abuelos, mis ancestros, cual espejismo penetran el borde de mis párpados. Una chispa del fuego de la vida anhela destruirme. Gailán pide: papá, ven a caminar en la mañana. Desde la tumba, mi madre me suplica: hijo mío, abrázame. El frío de la muerte habita mis venas. Calienta mis huesos con el amor que yo vestí a tus brazos y tu pecho, y cobija la herida, mi herida, con tu corazón o tus pupilas, y no apartes tus pasos de mi caminar, tus pasos de mi caminar. Todo llama, todo grita a muerte, sin fin, otoño, invierno, ocaso, alba, sin fin, es la noche, el apagarse, los relámpagos, sin fin, es la muerte, más duradera y eterna que la vida. Tumba, abre tus brazos, ya llego, sin ruido, sin queja. Beirut, 2/5/1962, del poemario El templo sumergido, en 1962. Sigue, Selena. García Lorca.
En su corazón hay una hoguera. Su fuego alimenta a los hambrientos. El agua, por su calor, hierve. Su diluvio purifica la tierra de maldades. Sus pupilas tejen una vela de llamas, uniendo con los usos de la lluvia sus hilos, con unos ojos que chispean, con los pechos de las madres al amamantar, con cuchillos donde se derrama el sabor del fruto, con los cuchillos de las matronas al cortar el cordón umbilical, con los cuchillos de los invasores que muerden los rayos, su vela húmeda como la luna, su vela fuerte como las piedras, su vela rápida cual mirada furtiva, su vela verde cual primavera, roja, teñida de sangre. Se asemeja al barquito de un niño que al hacer pedazos el libro llena con barquitos de papel el río. Se diría que fuese la vela de Colón entre las olas. Se diría que fuese el lago. El canto de la lluvia, 1960. Casado desde 1955 con Iqbal, en 1960 dedica un poema a uno de sus dos hijos, Bravo Gailán. No hemos escuchado ahí que nombraba, ¿no? Gailán. Su situación económica por esta época es muy precaria y además tiene la responsabilidad familiar. Debido a sus cambiantes posturas políticas, se ve incapaz de retener trabajos bien remunerados. Por otra parte, al escribir como columnista literario en nuevas publicaciones de ideologías nacionalistas y participar en congresos de dudosa financiación, va perdiendo admiradores y credibilidad en sus afirmaciones y tendencias. Al regresar a Irak, Sayyab obtuvo un trabajo en la autoridad portuaria de Irak y se mudó a Basora. Sin embargo, fue detenido de nuevo el 4 de febrero de 1961 y estuvo detenido hasta el 20 de febrero. Para entonces, su postura política y su creciente fama literaria le habían llamado la atención del Congreso por la Libertad Cultural, que lo invitó a asistir a una conferencia titulada El escritor árabe y el mundo moderno, en Roma. Sin embargo, ese mismo año su salud comenzó a deteriorarse. En abril de 1962 fue admitido en el American University Hospital en Beirut, y sus amigos literarios, incluido Yusuf Al-Kal, pagaron sus honorarios. A su regreso a Basora en septiembre de 1962, el Congreso para la Libertad Cultural le brindó asistencia financiera continua y organizó su viaje a Londres para buscar consejo médico. A fines de 1962, Sayyab viajó al Reino Unido. El profesor Albert Urani había logrado otorgarle una beca en la Universidad de Durham y también pensó en inscribirse como estudiante en la Universidad de Oxford para realizar un doctorado, pero no pudo hacerlo. Ingresado en el St. Mary Hospital de Londres, su enfermedad fue finalmente diagnosticada como esclerosis lateral amiotrófica. Desde Londres se fue a París durante una semana en marzo de 1963, donde se confirmó su diagnóstico. Seguimos leyendo, Virginia. Huida en el año 1953. Una noche con arterias de carbón y tierra de sepulcros, su barro devoraba nuestros pies persiguiendo al agua, a una vela que rasgaban los truenos sobre un barco sin luces en la otra orilla. Parecía que Irak decía: «Bienvenidos, hijos míos», pero nosotros, míseros, no volveremos. ¡Ay, si tuviera un cigarro en mi boca! Si tuviera dinero,
si un abrazo, caricias, habría una hoja verde o un brote en mi tierra ebria con la visión de una mañana. Tenemos una cita con el mañana, a pesar de las tinieblas. ¡Oh, Irak! Tras la orilla, entre palmeras, el campo dormita en un sueño largo, largo. Allí bostezan sombras que fluyen cual agua entre agua y verdor. Ojalá mi tumba estuviera en una de sus colinas. Ojalá no dejara de jugar en el campo de Yaikur, del que nunca se aparta la blanca y verde primavera. La llanura se humedece, las colinas florecen, se apagan los sueños en mis pupilas, igual que un brasero de ceniza. Un susurro, cual espina, se clava en mi frente, advirtiendo a los viajeros de la noche sobre corceles. Los cascos de los caballos son clavos de fuego que pulverizan el féretro de las tinieblas y del día. Una noria vigila las vides de las márgenes. El barro del miedo oprime los pies sangrantes del fugitivo. Se suceden las dificultades. ¿Huir de mi país? ¡Qué humillación! Tiembla el agua, parte la nave y sopla el viento desde poniente, mostrándome la senda, llevando desde su tumba polvo de barro, llevando a Yaikur hacia mi corazón. Viento, viento, en ti se encienden luces de las noches de Yaikur, iluminan la tiniebla de la nave para que yo vea los ojos cual luceros agolparse a mi alrededor, para que los vea enternecerse. Los astros de la orilla son grandes flores, casi puedo ver sus tallos esparcidos en el agua tocando el fondo. El alba del verano recoge sus colores, cual si rostros de huríes se desvanecieran, llevando las penas de la pasión y la vida, cual lirio de fuego y agua. Basora, 21 de marzo de 1962, del poemario El templo sumergido, del mismo año. ¿Seguimos? Sí. Vigilia, ¿no? ¿Seguimos leyendo, Cruz? Vigilia. Me desvelé. Todo estaba alerta. Mis pies, la lámpara, mis papeles. Soy el pasado al que cierran la puerta. Los pliegos son mi mañana y el presente que resta. Soy el mañana en la conciencia de la noche. La noche le tiende mil alas y levanta el vuelo huyendo entre tinieblas y llamas. Escucho. La oscuridad es el claxon de un coche enviando a la prostituta el mensaje de amor. Indica a los borrachos que vengan. Mil bares enseñan los dientes, abren las piernas, cortan el sueño del camino con el gemido del neón. Escucho. La tiniebla es un silbato y el caminar de un guardia. Recordé el lánguido río de la aldea fluyendo para vivir, para morir. Lo absorbe la marea. Se desnuda su escarpa de barro para recibir al alba en su brisa. Se desnuda su escarpa de barro para recibir al alba. En su brillo lleva el caudal. Lleva una barca imaginada con un pescador que tiende su red y busca en el agua las sendas de todos los peces soñolientos y verdes. Recordé los cementerios de los niños asentados en cada falda. Allí duermen sin pechos ni mantillas, pequeños que por la cosecha del hambre y el mal mamaron del único pecho que los siglos no afligieron.
durmieron al amparo de esa madre bajo cuya protección se igualan niños y cosas, al amparo de la tierra y la tiniebla. Velé la noche en Beirut, no entre bares, cuevas del mundo civilizado bañado con su luz. Aquí los niños se apoyan en huesos para ascender a un horizonte de éxtasis, para descender a una lápida bostezando su sombra y su crepúsculo entre polvaredas, entre manantiales de luces, bostezando su sombra y su crepúsculo entre escorpiones y felinos, entre quien ilumina la tiniebla y alcanza a Dios en Jerusalén y el Sinaí. Me desvelé al resonar las imágenes de la muerte en mis oídos, cual el temblor. ¿Cuál temblor? Se derrumba el muro de los siglos, se desploma al tocarlo mis manos. Mil noés perecen, torno en tiniebla el cohol de los ojos de mil zulaicas. Existo en la inmortalidad de Dios, en su nombre certifico las muertes. Solo Él es intangible frente a los caminos de las muertes. Aquí en cada muerte hay mil muertes. En el abrazo, en los besos, en las copas, cuando gira el disco llevando el brillo de la luz, susurran con sonido tembloroso engañando a las almas y acarician la frente del marinero en la tempestad. Me desvelé porque sé que un día no besaré la mejilla del alba. Llegará liberando en cada nido una melodía y unas alas, pero yo estaré en mi tumba. Beirut, 15 del 4 de 1962. Qué fuerte, ¿no? Digo, que habla un montón. El canto de las lluvias. ¿Cómo, Cruz? Continúo. Sí, no, que habla de un montón de cosas, pero como tocándolas para que no duelan, digo, me pareció. Perdón. Pero habla claro, ¿no? El canto de la lluvia. Tus ojos son dos bosques de palmeras al alba o dos almenas de las que se va alejando la luna. Tus ojos, cuando sonríen, echan hojas las vides y bailan las luces, cual lunas en un río que estremeciera el remo débilmente al alba. Se diría que en sus profundidades brillaran las estrellas. Se ahogan en nieblas de una tristeza transparente como el mar sobre el cual la tarde extiende sus manos, llevando el calor del invierno, el temblor del otoño, la muerte, el nacimiento, la oscuridad, la luz. Despierta en todo mi espíritu el temblor del llanto y la embriaguez salvaje que abraza el cielo como el delirio del niño cuando temía la luna. Se diría que el arco iris bebiera de las nubes y gota a gota se fundiera en la lluvia. Parlotean los niños en los lechos de las vides e hiciera cosquillas al silencio de los párpados en los árboles el canto de la lluvia. Lluvia, lluvia, lluvia. Bosteza la tarde y las nubes aún siguen goteando sus pesadas lágrimas. Al igual que un niño que balbucea antes de dormir porque su madre se despertó hace un año y no la encontró, después de insistir le dijeron, mañana volverá, sin duda volverá. Aunque los amigos murmuren que ella está aquí junto a la colina, durmiendo el sueño de las tumbas, comiendo a puñados de su tierra, bebiendo la lluvia. Al igual que un pescador triste recoge las redes, maldice las aguas y el destino, y esparce la canción mientras se oculta la luna. Lluvia, lluvia. ¿Sabes qué tristeza suscita la lluvia? ¿Cómo sollozan los canales cuando se derrama? ¿Qué perdido se siente el que está solo? Sin fin, como la sangre derramada, como los hambrientos, como el amor, como los niños, como los muertos, es la lluvia.
Tus pupilas me rodean con la lluvia y a través de las olas del golfo peinan los relámpagos las costas de Irak con estrellas y madreperlas como si desearan la salida del sol, pero la noche extiende sobre ellas un manto de sangre. Grito al golfo. Golfo, tú que me das perlas, madreperlas y muerte, regresa el eco como si gimiese. Golfo, tú que me das madre perlas y muerte. Cuando puedo ir a Irak a atesorar truenos, apilar relámpagos en las lluvias y los montes, cuando arrancan sus sellos los hombres y los vientos no dejan de tamud, uno, un solo resto en el valle. Casi puedo ir a las palmeras beber la lluvia, oír a las aldeas gemir, a los emigrantes luchar con remos y velas contra los temporales del golfo y los truenos cantando lluvia, lluvia, lluvia. En Irak hay hambre y la época de la cosecha esparce los granos para que se sacien los cuervos y las langostas mientras pulverizan los graneros y las piedras una muela que gira en los campos a su alrededor hombres. Lluvia, 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 cuántas lágrimas derramamos la noche de la partida. Después nos distrajimos por el temor a hacernos reproches con la lluvia. Lluvia, lluvia, desde que éramos pequeños estaba el cielo cubierto en invierno y caía cántaro en la lluvia. Cada año, cuando la tierra se cubría de hierba, sentíamos hambre. No pasó un solo año, mirad, que no hubiese hambre. Lluvia, lluvia, lluvia. En cada gota de lluvia hay un brote rojo o amarillo de los jardines de las flores. Cada lágrima de los hambrientos y los desnudos, cada gota derramada de la sangre de los esclavos es una sonrisa que espera una nueva boca o un pezón que se sonrosa sobre la boca del nacido en un mundo joven del mañana. Dador de vida. Lluvia, lluvia, lluvia. Se cubrirá de hierba Irak con la lluvia. Grito al golfo. Golfo, tú que me das perlas, madre perlas y muerte. Regresa el eco como si gimiese. Golfo, tú que me das madre perlas y muerte. Esparce el golfo parte de sus grandes tesoros sobre las arenas, espumas de salobre. Madre perlas, fragmentos de huesos de un miserable ahogado emigrante que sigue bebiendo la muerte del fondo del golfo y de su abismo. En Irak, mil víboras beben el néctar de una flor que el Éufrates alimenta con rocío. Oigo el eco sonar en el golfo. Lluvia, lluvia, lluvia. En cada gota de lluvia hay un brote rojo o amarillo en los jardines de las flores. Cada lágrima de los hambrientos y los desnudos, cada gota derramada de la sangre de los esclavos es una sonrisa esperando una nueva boca o un pezón sonrosado sobre la boca de un niño en el mundo joven del mañana, dador de vida. Y llueve a cántaros. Del poemario El canto de la lluvia, en 1960. Bueno, terminó ahí, creo que sí, terminó la biografía. Indagó todos los rayos de esperanza y siempre detrás su poesía, testigo de su desesperada lucha, tan pronto radiante de luz como embargada por tenebrosas oscuridades. Sus últimos poemarios, El templo sumergido, de 1962, y La casa de los esclavos, de 1963, son testigos de su lenta agonía, de sus dudas ante la muerte, de su incertidumbre hacia la vida. Desesperanzado, abatido y entregado a su destino, regresa en 1963 a Irak, con los dolores de la parálisis afectando a todo su cuerpo. Entre los momentos de delirio e inconsciencia, haya respiro y consuelo en su desgarradora poesía
de límpidas y sencillas imágenes. Trasladado a Kuwait durante el verano de 1964, al agravarse su estado, muere el 24 de diciembre. Ah, el mismo día que nació. Al día siguiente es enterrado en Basora, el mismo día que se publica su último diván, Las celosías de la hija del marqués. Una recompilación de sus últimos poemas junto a otros de su adolescencia se publican con carácter póstumo en 1965 bajo el título de Iqbal, el nombre de la mujer. Carolina Fraile Conde ha realizado un trabajo muy importante traduciendo y presentándonos a ese poeta. Es ella la principal, la trabajadora principal, vamos a decir, sobre la obra de ese poeta. Entonces, ¿podemos seguir, Elena, el testamento? Bueno, el testamento, ¿no? Creo que se llama el testamento. Testamento. Desde mi enfermedad, desde el lecho blanco, desde mi presente que se desploma sobre su almohada y respira con agonía, absorbiendo por una botella sus pálidas respiraciones, desde el sueño que me tiende el camino del cementerio y la luna sumisa y las tinieblas. Escribo un testamento a mi esposa que espera y a mi hijo que grita en sueños, papá, papá. Condensa en sus letras mi vida atormentada. Si a Ulises, ya de regreso a su lar, le hubieran ordenado los dioses rencorosos y destructores que desplegara las velas y se adentrase en sus mares sin poder regresar a su hogar jamás, no lo habrían inquietado el peligro ni los miedos, como estremecen a mi alma los temores dispersos. Hoy el pudor acecha mi pensamiento. Temo que una pálida niebla brote de mis sangres, me envuelva sin poder ver nada allá en la distancia. Apenas si la veo, corta mi humilde cuerpo un bisturí como si cortara barro sin agua. Y solo siento un soplo de brisa elevarse desde el borde de las cortinas en brumas para que la tiniebla gotee. No oigo sino truenos que retumban en las ruinas. Su eco se funde con el aire. Temo una pálida niebla. Temo resbalar por el desmayo de la anestesia a mares sin puerto, donde Sinbad, cuando llega, no puede volver a oír el laúd, a beber, a oler las flores. Su mañana es tiniebla y su noche una roca negra. Desde la agitada sombra de mi inconsciencia hasta las tinieblas de la muerte, no hay salvo el movimiento del aire desde un pulmón soñoliento hacia el exterior. Temo sentir el bisturí cuando corta. Pido ayuda con una llamada silenciosa. Grito sin que nada conteste mi aullido salvo sangre derramada en la yugular. Parece que despierto de mi drogado sueño a un eco de imágenes, a la pequeña resurrección. Azrael impone a cada muerto su destino. Corre tras los sudarios deschidachados, conduce nuestras multitudes lívidas hacia una isla árida donde carcajea el hielo. El aire silba por nuestros huesos y yo. Si tras la muerte no hubiera un despertar, sería tiniebla vacía sin sensaciones ni sentimientos. ¿Acaso esta bondad y esta infelicidad y el anhelo de tal que talla la mente y la esperanza que engendra del salto de un pequeño Amil Azub Zaid, hierve la espuma de su roja caballería cual mediodía? ¿Todo es para ese final? ¿Es la muerte la meta de la vida? Iqbal, mi amada esposa, no me reproches. La muerte no está en mis manos. No soy, aunque me salvase, inmortal. Sé para el Gailán placer y bondad. Sé para él padre y madre. Apiádate de su lamento. Enséñale a tener corazón humilde por el huérfano y el pobre. Enséñale. La tiniebla del sopor, sus pestañas, tocan mis ojos extraños en el país extraño.
mi lecho para aliviar la llama de mi pensamiento. No te entristezcas si muero. ¿Qué importa que se quiebre la flauta si su melodía sigue hasta mi mañana? No te alejes. No te alejes. No. Beirut, 19/4/1962, del poemario El templo sumergido, del año 1960. Poema al Irak rebelde, 1963. Virginia, ¿lo lees? Poemas al Irak rebelde de 1963. Podemos. Los seguidores de Qasem lanzan fuego. ¡Ay! Contra la primavera. Su maldita riqueza acumulada se fundirá cual hierro para volverse agua rebosando cada canal, para devolver el brillo de la vida. Para devolver el brillo de vida en las ramas secas, retomarán lo robado en el invierno de Qasem. No todo está perdido, Irak. Irak, casi veo por mares desbordados en cada curva, senda, camino o callejuela, por puertos y caminos, las caras sonrientes gritar. Huyeron los tártaros. Dios regresó a las mezquitas al despuntar el alba. Nació el día sin ocaso. Hafsa, bésame. Tu boca es una flor entre las llanuras. Te vengó de los opresores la mano de mi pueblo rebelado. Se arrojó a un infierno el enemigo del pueblo. Se alegraron los corazones. Estaban aterrados. No añoraban a un hermano allende las fronteras, se iban consumiendo despacio. Al declinar el poniente, elevaban a Dios su ruego. Sálvanos de Tamud, de ese loco amante de lo rojo. Las sangres fluyen, las lenguas de las llamas se alargan, le fascina destruir. Quémalo con fuegos arrancados, cual infierno desde el cielo, derríbalo de un golpe con plomo, fantasma de la peste. Se apresura el doctor. Tal vez ya sepa curar mi cuerpo. Se apresura el doctor. Pregunta, ¿qué pasó en Irak? El ejército se rebeló. Qasem murió. ¡Qué presagio de curación! De alegría casi me levanto, camino, corro ya sano. ¡Bravo! ¡Qué liberación! ¡Bravo por el ejército del pueblo árabe! La cadena se rompió. Mis hermanos en Dios, en sangre, en arabismo, en esperanza, ¡alzaos! Se derribó a los tiranos. La luz dispersó la noche. Protegedla con una revolución árabe que fulmine a los opresores. Se desplomaron los tiranos porque Tamud se despertó al robar el mercenario su brillo. Irak renació. Londres, Hospital de St. Mary, 8/2/1963. En el hospital escribiendo eso, tío. ¿A qué edad murió? Un año después, el 24 de diciembre, un año y medio después, en el 64. ¿Cuántos años tenía? Joven, ¿no? Muy joven, porque tenía 40 y pico, ¿no? Sí. ¡Wow! Del 26 al 64, no sé si... Exacto, no. Exacto, sí. Entonces, aquí yo había pensado que eso es lo que había calculado que daba para leer la... Y ahí, como veis, hay más poemas. Si queréis, seguimos leyendo un poquitín. Hay más poemas para la revista. Ajá. O lo dejamos solamente para la revista. Digo que... Está bien, ¿no? Está bien, sí. Está bien para hoy, ¿no? Dice. Sí, sí, claro. Un poco okay. De misterio. Claro.
Ay, a mí me llama la atención también porque hablaba de Federico García Lorca, ¿no? En un poema. Es que Federico García Lorca utilizaba elementos del árabe, ¿no? Porque lo de Diván y Casilda son composiciones arábicas, ¿no? Entonces sí, me llama la atención, que lo he buscado un poco ahí y ha rescatado. Hay una página que hace referencia a eso, a cómo los poetas españoles han utilizado términos, ese intercambio, digamos, ese intercambio ahí cultural. Pero dicen que, o lo que yo encontré, que él realmente se amamantó de Thomas Eliot, ¿no? Sobre todo, bueno, sobre todo, ahí hablaron mucho de Thomas Eliot. Pero bueno. Claro, pero lo que vemos que un poeta no es que alguien que se pone a escribir así porque le sale, sino que es alguien que está en contacto con otras lecturas y que se nutre de eso, entonces está en su tiempo y también está influido por otros poetas de su tiempo, por otros maestros. Que no es del vientre de uno. Claro. Bueno, desde el inicio, ¿no? Y además que no podía dejar de escribir en el hospital antes de morir, escribió, creo que no es de su muerte, escribía, ¿no? Como dice, ¿no? Pero lo pasaba todo por la escritura, ¿no? Pero qué escritura más, ¿no? Cuando decimos esa libertad de poder escribir, cada vez te encuentras con las mismas palabras, más o menos, ¿no? Pero claro, articuladas de otra forma y desde otra cosa nueva. Y además, cómo se dejan decir, ¿no? El verso libre, ¿no? Que inventó, bueno, que se produjo ahí en su época y que él fue el que más la utilizó, el que mejor la utilizó, ¿no? El verso libre. Que nunca son países aislados ni poetas aislados, ¿no? Siempre los movimientos se extienden y van de un lado a otro. Y bueno, y también los poetas, ¿no? Que nos hablan de lo mismo, ¿no? Porque, digo, aquí se ve, ¿no? Es un país árabe, otra religión, otra cultura, pero le pasa. Sí, las injusticias son universales. ¿No? Denuncia eso. Bueno, y además vemos cómo también ha caído eso que critica él de los, ¿no? De los invasores, o no sé cómo se llama, ¿no? Pero que es algo que ha caído sobre todos los países, un poco esa injusticia, ¿no? Ese halo. Cada uno su forma, ¿no? Y cada uno su forma. Cada uno su forma, y Irak súper castigado, ¿no? Porque en algunos lugares parece que es que se está anticipando a todo el horror. Pero claro, esa producción, claro, esa gran producción que pudo hacer es justamente porque se iba a morir, ¿no? Tenía que escribir, ¿no? Porque se iba a morir, tenía que dejar ahí. ¿No? Digo que claro, que digo, viste además la enfermedad que tenía. Que parece que es la misma que Hawking, ¿no? Que le empezó a paralizar poco a poco, ¿no? Bueno, no toca. Muy lindo, ¿eh? Interesante, ¿no? Muy lindo. El iraquí. Bien. Claro, Stephen Hawking vivió un montón de años más. Vivió casi, ¿no?, más de 50 años con su enfermedad. Este hombre, ¿no? Bueno, pero viste en qué condiciones también vivía, ¿no? No debía ser tampoco lo mismo. Bueno, y que además cada uno hace una cosa diferente con las cosas que les ocurren, ¿no? Porque pensaba en el, que no me acuerdo cómo se llama, ese poeta comunista de Vietnam, ¿no? Que este pasó por huelga de hambre, encarcelamiento, una guerra, otra guerra, y se murió a los 80 y pico, el tipo en su país, y tranquilamente fue, ¿no? Digo que ahí cada uno su historia. Hay hombres que son muy, muy fuertes, muy fuertes. Pero bueno, y este. Y mujeres. Fuerte por... ¿Eh? Y mujeres también, ¿no? Utilizaba en general, ¿no? Hombres en general. Bueno, pero que está bien subrayarlo, es verdad. Está bien.
Y nada, que a mí me impresionó la cantidad de poemas. Te digo que hay uno que se llama Las armas y los niños o algo así, que son como 10 páginas. La ramera ciega. Bueno, la ramera ciega, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no sé, 20 páginas el poema. Una historia, ¿no? Parece una historia. Pero digo, ese dejar de escribir y escribía, ¿no? Bueno, seguimos escribir. El próximo día. Dejémonos contagiar un poquitín, ¿no? Claro, invitamos a los seguidores del programa a conocer, si aún no lo conocen, en la página web de la revista poesiamaspoesia.com, donde tienen todos estos textos, esos poemas que no hemos podido leer aquí, están ahí publicados. Cada semana tienes un número nuevo en la revista y te puedes suscribir y es gratuitamente. www.poesiamaspoesia.com. Además, te recomendamos que la compartas en tus redes sociales porque si somos más, podemos ser mejores. Qué buena frase, ¿eh? Si podés, ¿no? Si somos más, podemos ser mejores. Hay que decir, seguir diciéndola, ¿no? Qué bueno. Si es posible el poema, es posible la vida. Muy bien. Nos encontramos la próxima semana y seguimos, que todavía... Sanas y salvas, ¿eh? Sanas y salvas. Que no estamos de vacaciones. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Adiós, hasta la próxima. Chao.